edición número 23. Hace 23 años que esta fiesta se viene haciendo a todo pulmón, con una comisión organizadora, ahora con la suma de las instituciones de nuestro pueblo que trabajan ofreciendo los servicios a nuestra fiesta. Una fiesta representativa porque representa nuestra identidad. Las agrupaciones gauchas también que participan llevan el estandarte de la patria, ¿no? Esto de mantener la identidad con tanta cultura que a veces nos llega de afuera, poder con esto valorar, cuidar y levantar más alto todavía el estandarte del ser argentino, ¿no? La fiesta del Yatay es porque es el fruto de la palmera y bueno, se le dio, estamos tan cerca del Parque El Palmar, somos un pueblito que en su comienzo se llamaba Colonia Palmar Yatay, entonces se le decidió poner el nombre de fiesta provincial del Yatay. Antes eran unos festivales nada más, a medida que pasó el tiempo fue adquiriendo más jerarquía y hoy, gracias a Dios, es una fiesta provincial de mucha importancia, ¿no? Y con mucho folclore y juegos camperos, nosotros continuamos reviviendo lo que fue la fiesta del Yatay aquí en la localidad de Ubajay. ¡Lindo pueblo, capibara! ¡Con el Villa Marcasol! ¡Su gente de charol con el tiempo se quedó estando! ¡La vaina de mi cuchillo en tu cuerpo se afirmaba! ¡La brecha se cubicaba! ¡Mi tirador de venado! ¡Lindo que viste correr por tu bolsillo la plata! ¡O la carta de algún ingrata que doblada la guardé! ¡Y hoy que ya viejo te veo y con el tiempo gastado en un armario guardado te tengo mi cinto cuero! ¡Samugay! ¡Samugay, vamos! Bueno, el visitante se va a encontrar con un lugar que la mayoría a su alrededor es campo, naturaleza, tranquilidad, seguridad al caminar por las calles. Tienen varios caminos acá aledaños para salir, por ahí pueden hacer turismo natural, también de travesía, por ahí se pueden traer la bicicleta y salir y dar unas vueltas por acá, como le decía, por los caminos aledaños o también por las mismas calles de Ubajay, que son muy tranquilas. Tenemos acá en Ubajay, es un desarrollo que se viene dando en estos dos últimos años. Hay mucha gente que nos ha preguntado por el tema de inversiones, por terrenos acá en la zona para invertir en lo que es alojamiento turístico. Más que nada porque se ha corrido el tema de termas, como bien decías. Puede esto llegar a corto o como a largo plazo, pero ya tenemos el ok, diría, desde Gobernación. Ya hemos presentado también los papeles que corresponde para presentar y la verdad que estamos a la espera y bueno, muy esperanzado en que todo esto se dé y más que nada para que también esto sea un impulso para nuestra gente de acá y puedan tener un desarrollo económico aparte de lo que es la madera, ¿no?
la tuvimos que preparar con un poquito más de tiempo, tuvimos que hacer el predio casi nuevo nuevamente, así que bueno, nos llevó un poco más de tiempo. En eso tengo que agradecer mucho al equipo municipal, a todos los empleados. La verdad que han hecho un trabajo para dejarlo a esto formidable, y nos llevó 3 meses más o menos. ¿Este lugar era de una cooperativa? Es de la cooperativa de agua potable y otros servicios públicos de acá de la localidad, en el cual también aprovecho el medio para agradecer. Nosotros lo tenemos por comodato, lo renovamos año a año, y bueno, es un lugar formidable, cerca del pueblo, los únicos lugares que hay como para ser jineteado. Tenemos que agradecer mucho al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que nos atiende muy bien. Y también al gobernador, tenemos muy buena relación con el gobernador. También tenemos 100 hectáreas para el parque industrial, que también estamos trabajando con el gobernador en las habilitaciones. Y a nivel nacional, tuvimos la suerte de presentar en tiempo y forma un proyecto de pavimento, que ya hicimos la primer cuadra con el anticipo, y estamos ya por el segundo desembolso, ya hemos rendido toda la documentación, y estamos, son 13 cuadras, son 17 millones de pesos. Y a nivel hábitat, hemos presentado proyectos que hemos estado 2 años haciendo las gestiones, y ya tenemos el primer anticipo de 5 millones que estamos haciendo. Arrancamos el proyecto como para hacer cloacas, y después le fuimos agregando cosas, y entonces es un proyecto integrador en el cual tenemos agua estamos programando en una ciudad a 40 años, estamos bueno, largo plazo. A largo plazo, tenemos caños hidrantes de 110, o sea, los bomberos van a tener del otro lado de la ruta, ya para abastecer por cualquier incendio, por cualquier incertidumbre, tienen un caño hidrante de 110. También tenemos de ese lado cloacas, cordón cuneta, cambio de luminaria y la mejora de una plaza. El hombre que no tiene coraje no hace jineteada. Y bueno, ahí estamos. Bajay tiene coraje. Estamos, bueno. nos ponemos en lo que la gente le gusta, en lo que identifica la fiesta, y nosotros ponemos todo el corazón, todo el equipo municipal. Por eso tengo que decir, agradezco a todo el equipo municipal, porque la verdad que siento un respaldo impresionante. Aparte tenemos todas las comisiones de la localidad, las instituciones, trabajando con nosotros.